Bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio a la charla sobre programación orientada a objetos con arquitectura en MVC. Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a hacer un recorrido, digamos, por todo, digamos, toda la parte de la programación orientada a objetos, utilizando el lenguaje de programación PHP. Vamos a ver algunas, digamos, algunas funcionalidades que nos ofrece PHP, ciertas características del lenguaje. Y lo que vamos a hacer es tratar de orientar, digamos, la funcionalidad que nos ofrece PHP para el desarrollo web. Y vamos a hacer, digamos, primero un recorrido de las partes básicas. No vamos a hacer ninguna parte lógica. Vamos a, digamos, como tal, vamos a estructurar un modelo, un patrón que se llama MVC, modelo vista controlador, en donde vamos a hacer la separación de la vista, de la capa de modelo de datos y el controlador. Entonces, bueno, para esto, para esta charla, pues se requiere tener un básico conocimiento sobre programación, preferiblemente, digamos, como en lenguajes de programación como lo son C o JavaScript. Sin embargo, no es requerido tener, digamos, como ciertos conocimientos ya más profundos en el tema. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto. Yo voy a estar utilizando algo que se llama Vagrant. Vagrant es básicamente un motor que nos permite, una serie de scripts que nos permite trabajar máquinas virtuales en VirtualBox para hacer, digamos, para tener ciertas pruebas dentro de una máquina virtual y que con una vez nosotros finalicemos esas pruebas podemos cerrar. Entonces, yo lo tengo aquí. MVC, básicamente aquí lo que estoy haciendo es, estoy subiendo una máquina virtual a la cual previamente ya le instalé un servidor Apache, le instalé PHP MyAdmin y le instalé MySQL. Esto, digamos, como tal, no interfiere con mi propia máquina, sino que allí es donde están todas las herramientas. Lo único que está haciendo en este momento es que me está sincronizando, básicamente me está sincronizando todos mis archivos del proyecto, el proyecto base que tengo de PHP. Él está sincronizando y lo está subiendo automáticamente al servidor con una dirección IP interna. Entonces les voy a mostrar. Desde acá, lo tengo acá, PHP MVC localhost client. Ok. Vamos a empezar con algo básico. A ver el tema de los objetos. Aquí ya esto nos indica que el servidor está arriba. Este phpmvc.localhost es una entrada que hice en el archivo host acá. Donde esta es la dirección que me está probando, esta es la dirección de la máquina virtual. Entonces vamos siempre a acceder por la máquina virtual para ver, digamos, todo lo que vamos a trabajar. O sea, la máquina virtual se asignó dentro de qué subred o cómo. Sí, básicamente lo que nosotros hacemos es editar un archivo que se llama Vagrant File. Les voy a mostrar así básicamente Vagrant File. Básicamente Vagrant lo que es una serie de scripts hechos en Ruby que me permiten gestionar una máquina virtual, digamos, como una manera un poco más fácil de lo que lo podría hacer con VirtualBox. Yo podría con VirtualBox crear una máquina virtual, instalarle, o sea, bajar una ISO de, por ejemplo, de Ubuntu, instalarle el sistema, o sea, instalarle Ubuntu, etcétera. Pero Vagrant me hace una cosa muy chévere y es que ustedes pueden clonar la misma máquina para diferentes cosas. Una máquina base la clonan para diferentes cosas. Entonces usted dice, bueno, hoy voy a trabajar algo sobre GIS, por ejemplo, sobre el tema de posicionamiento. Entonces usted crea su máquina con Vagrant y él le saca una copia a la máquina virtual base y crea una específica que usted se puede meter, entonces lo puede configurar. Entonces, ¿es similar al Docker o? Docker es algo más básico. Docker es una, sí, es una imagen base, pero no todo un sistema operativo, sino lo mínimo para correr una aplicación. O sea, es orientado a aplicaciones. Bueno, entonces, aquí yo, por ejemplo, le estoy diciendo cuál va a ser el host y acá le estoy diciendo cuál va a ser la IP que quiero. Entonces, es una IP interna entre mi máquina y la máquina virtual. Obviamente esta IP no se podría acceder desde afuera,
si no se hacen ciertas configuraciones. Pues acá lo estoy haciendo solo para que mi máquina sea quien vea esa IP. Entonces ya, digamos, tengo como tal un ambiente que está separado de mi máquina. Entonces, miren, por ejemplo, para acceder a esa máquina, digo background SSH, y aquí ya estoy en mi máquina virtual, tengo un home totalmente diferente, un espacio separado de mi máquina, ¿sí? Como tal. Y allí es donde voy a correr todo. Entonces, lo que está haciendo, lo que hace background... ¿Puede cambiar los colores así? Sí, vale, cambiamos los colores para que nos quede un poquito mejor. No, todos son negros. White and black. A ver. Sí, no, todos son negros. Eso es malo. ¿Qué otra vía? Acá. No se lo vi este. Dentro del background. Porque la letra es blanca. Listo. Vamos a una cosa aquí rápidamente. Text color, coloquemoslo en negro. Listo, algo se ve. Hagamos un poquito más grande. Entonces, me voy a ir acá, aquí está mi máquina virtual. Hay algo interesante y es que este folder SRC, aquí yo tengo mis archivos. Yo los estoy abriendo aquí con esta herramienta que se llama Eclipse. Entonces lo que hago es que con Eclipse abro los archivos para editarlo, pero él automáticamente me los está sincronizando. O sea, cualquier cambio que yo haga en estos archivos locales, lo sube a la máquina virtual. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace a través de una herramienta que se llama RSync. Sí, pero él detecta automáticamente ese cambio. Entonces, aquí lo que yo hice en la máquina virtual fue que configuré un host acá en bar etc, bar www.html. Si ustedes se dan cuenta, acá file code es un link simbólico a home background code. Entonces, lo que él hace es que sincroniza automáticamente mis archivos y los sube a este home background code, y el home background code es un link simbólico a la raíz de Apache. Entonces es por eso que cuando entro acá ya puedo ver lo que estoy haciendo. Ah, listo. Listo. Pues vamos a empezar así. Yo hice unos archivos base para empezar a ver las particularidades que tenemos en PHP. Entonces, empecemos con el tema de los objetos y ciertas propiedades que pues manejamos diariamente, pero se nos olvidan en algunas ocasiones. Entonces, en la orientación de programación orientada a objetos, digamos que la abstracción de nuestros problemas se hace a través de objetos. Los objetos tienen características y tienen comportamientos. Entonces, las características, digamos que una buena práctica es que ciertas características pueden ser públicas para que otros objetos que interactúan con mi objeto puedan ver esas características, y otras características son internas. Entonces, empezando en PHP, para poder definir una clase, lo hacemos con la palabra reservada class y el nombre de la clase, ¿sí? Aquí abrimos simplemente, ¿cómo se llama esto? Corchetes. Y cerramos llaves. Con corchetes acá, llaves, exacto, llaves. Correcto, listo. Para definir una propiedad que sea privada, lo que hacemos con la palabra será private, y todas las variables, es algo importante resaltar, se ponen con pesos y el nombre de la variable. PHP tiene algo característico y es que no tiene, a primera mano, no tiene variables que sean tipadas. Entonces se dice que PHP no es fuertemente tipado, en el sentido de que cualquier dato puede
colocarse como cualquier tipo, y PHP tratará de hacer una inferencia sobre qué tipo de datos estoy manejando. Bueno, ya definimos cómo se hace una clase. Es la clase, tiene, como ustedes lo saben, tenemos en los objetos, tenemos un constructor. El constructor es la primera función que se llama cuando yo creo el objeto. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un constructor vacío. Algo especial que tiene es que inicia con doble línea, doble línea abajo, y con la palabra reservada construct. Es básicamente eso. Otra cuestión a resaltar es que tenemos elementos dentro de una clase que se llaman estáticos, y que sean estáticos nos refiere a que yo puedo instanciar muchas veces esta clase, y el comportamiento de esta función se va a ejecutar, va a ser siempre el mismo independientemente el objeto que yo maneje, porque va a ser, digamos, como un espacio de compartir memoria para todos los objetos. Ya lo vamos a ver más adelante. Quiero irme a las particularidades de ciertos tipos de datos o ciertas estructuras de datos que tenemos en PHP, para que esto nos desenvuelva en lo que vamos a hacer en el tema de la programación orientada a objetos, pero hacia la web. Entonces, una de las primeras, de los primeros ejemplos que tengo acá es una estructura de datos muy interesante, que es la de diccionario. En PHP le conocen como array, y tiene una dualidad que él puede ser un arreglo en el que nosotros colocamos elementos a manera de una cola en la que voy colocando elementos al final. Esa es una de las maneras, y esta es otra de las maneras de inicializar un arreglo, que este sería como tal un diccionario, en donde yo simplemente le digo el nombre de mi variable igual a array, y acá empiezo a colocar llave valor. Entonces aquí es el elemento que digamos en el índice llave 1 va a tener el valor ejemplo 1, y acá en esta parte de echo lo que voy a hacer es imprimir lo que tengo en este estado acá en esta llave. Entonces lo que debo esperar que él me retorne va a ser ejemplo 1, ¿verdad? Y cuando no se pone nada en la función, o sea, en ese momento no se especifica si es privada ni pública. Ah, correcto, sí. Entonces sí, digamos, esto podría llamarse en inglés le dicen accessor, le digamos como el permiso que tienen los otros objetos sobre esa clase. En cuanto a sus métodos, si no está definido, es público. Si no, privado. Eso es algo, buena anotación. Si no, es privado. Entonces, para hacer una prueba de esto, yo tomé acá un archivo que se llama cliente. Entonces, básicamente, PHP se puede empezar a trabajar de una manera modular. Una de las cosas que se ve en el desarrollo web es que lo que hace la gente es que combina PHP con HTML en un solo archivo, y no utilizan algo que tiene PHP muy interesante, que es el tema modular. ¿Cómo es un tema modular? Nosotros tenemos todos los ejemplos, por ejemplo, que vamos a ver acá, los tenemos sobre un archivo que se llama objetoejemplo.php. Entonces, para poder nosotros acceder a todas esas, a la clase en sí y a sus métodos, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta instrucción reservada llamada include once. Ya les voy a explicar. Y separado acá por el nombre del archivo. Entonces, aquí yo lo estoy haciendo un import de este archivo referente hacia en donde esté el archivo client.php, ¿sí? Entonces él lo va a buscar dentro de la misma carpeta donde él esté. En el caso que yo lo tuviera en otra carpeta, entonces podría decir como dos puntos objeto ejemplo.php, lo cual quiere decir que está en una carpeta antes, ¿sí? O si le quiero decir dentro de esta carpeta en el digamos dentro de la carpeta código, o sea, código, entonces quiere decir que impórteme el archivo PHP que está dentro de la carpeta código de la carpeta actual en la que estoy. Listo. PHP no solo está orientado hacia la web, yo también puedo hacer scripts de PHP para ejecutar cosas en mi sistema, y puedo probar que PHP esté funcionando
corriendo simplemente el comando PHP, ya lo vamos a ver. Entonces, como les comentaba, aquí lo que estoy haciendo es incluir el archivo objeto ejemplo.php, el cual contiene la clase y los métodos que vamos a probar. Si ustedes lo han notado acá, estos son los comentarios se hacen con doble línea, doble slash, perdón, para que no se ejecute el código. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí lo que estoy haciendo es una variable que me va a almacenar la distancia del objeto ejemplo, que en este caso sería esto, y como ya lo instancié, simplemente vamos a ejecutar el ejemplo 1. El ejemplo 1, en lo que yo esperaría, es que me muestre como retorno, este echo lo que me hace es que me da una salida, bien sea a ese, me da una salida de stdout como tal. Entonces él debería imprimir ejemplo 1. Entonces para probar que, para ya empezar a hacer la prueba, entonces vamos a ir allá. Yo tenía otro terminal mejor. ¿Era esta? Sí. Listo, entonces aquí me voy a ir a code y yo le puedo decir php client.php y él me dio por output ejemplo 1. Muy sencillo. Puedo ir acá otra vez y entonces le cambio, por ejemplo, acá le coloco otra cosa. Voy acá, otra cosa. ¿Sí? Sencillo. Ok. Puedo agregarle más de una llave a este diccionario. Otra cosa, dos, por ejemplo. Entonces acá le digo, acceda a la llave 2. Sin problema. Perfecto. Listo. Ahora nos vamos a ir hacia el segundo ejemplo. ¿Qué pasa? Esta fue una manera de hacer un, o sea, de establecer llave, valor. Otra manera es yo puedo hacer un diccionario de diccionarios, convirtiendo esto como una estructura de datos en la cual puedo guardar cierta información con una jerarquía que tenga sentido. Entonces, en este ejemplo vamos a tener, por ejemplo, una agenda. Entonces yo quiero relacionar, por ejemplo, a una persona, Steven, y quiero darle unas propiedades, entonces como código, por ejemplo, acá otro nombre, el que sea, y código, ¿sí? Entonces esto me permite como una estructura jerárquica para cuando yo acceda esa agenda en la llave Steven, le puedo decir deme cuál es su código. Entonces vamos a ir acá. Ustedes me van preguntando si algo no se entiende. Listo. Entonces acá ahí hice un comentario sobre el ejemplo 1, ahora voy a ejecutar el ejemplo 2. Ah, una cosa que de pronto no se había visto era, para acceder a los comportamientos públicos de una clase, lo hago con la línea, con un guión y mayor que, para poder acceder a él. Listo. Entonces, acá, en esta siguiente línea, lo que voy a hacer es un for each. Entonces, nosotros conocemos de C y de otros lenguajes que yo lo que hago para iterar sobre un arreglo es irme por el índice y ir recorriendo uno por uno. ¿Sí? Entonces, PHP tiene algo más chévere y es que ustedes le van a decir, quiero que me recorra cada elemento de ese array, que en este caso se llama agenda, y entonces dentro del for, por favor, muéstreme la llave y el valor. Entonces, aquí la llave, ¿cuál sería? Steven, y la otra llave sería el que sea, ¿sí? El valor, ¿cuál sería? El valor sería este array que está acá. Entonces, el valor en la llave código debería darme el código como tal. ¿Bien? Vamos a ver cómo se ejecuta este segundo ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy imprimiendo. Imprímame la llave, imprime la llave, que es este. Imprímame el valor en la llave código. Y entonces él me da aquí el código. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente con eso, muy, muy fácil. ¿Sí? Esto para n cantidad de elementos que se encuentren dentro de esa agenda. ¿Okay? ¿Qué otra cosa les puedo decir al respecto de esto? Nosotros pudiésemos seguir acá, por ejemplo, como un ejemplo, podríamos decir código y acá podríamos decirle
por ejemplo. Nosotros podríamos hacer un nuevo, digamos, hacer un array dentro de un array dentro de un array. Entonces, por ejemplo, intereses. Entonces, acá. Esto también es otra cosa para apuntar. ¿Qué me sale esto? Sí. Allá. Array. Entonces, por ejemplo, puedo hacer, si se dan cuenta, un intereses puede ser un array de intereses, cosas. Temas de interés, entonces, digamos, fútbol, por ejemplo, fútbol, karate. Entonces, ¿dónde se está almacenando esto? Yo debería decirle acá echo. Acá va a haber un problema y es el siguiente: si yo intento acceder, como él me va a hacer un recorrido por todo este array, cuando yo intente acceder, la llave de intereses para el primer elemento está perfecto, pero para el segundo elemento no, entonces me va a poner un problema. Entonces ahí tendríamos tener una estructura de datos que sea uniforme, en donde, digamos, si no tienen las llaves, pues las llaves deben existir, no importa que no existan los valores. Entonces acá, para que este código sirva, deberíamos colocarle también la llave de intereses para que la podamos recorrer uniformemente sin ningún problema. Pero bueno, eso se los voy a dejar para que lo vean. Nos vamos a ir al tercer ejemplo, que es muy básico. Estructuras condicionales, que cómo va a ser una comparación. Entonces, aquí estoy, ya aquí vamos a introducir algo, y es los parámetros o la firma de un método. Entonces, esto lo pensamos como una caja negra en donde yo le mando dos valores y él me va a decir si son iguales o no son iguales. Si ustedes se dan cuenta, él no tiene tipo, entonces yo le podría pasar un 1 y un 1, o una A y una A, y él me hace es la comparación. Él intenta hacer una inferencia de comparación de tipo y de valor. Entonces, yo podría hacer, no es lo mismo que yo haga un 1 y haga un 1 solo. Y ese igual, es que en JavaScript un triple igual le significa... Exacto, exacto. Entonces el triple igual, aquí también existe, el triple igual es una comparación de tipo, o sea, estoy comparando número con número, y el doble igual es una comparación de valor, ¿sí? Obviamente, si no es compatible el tipo, él intentará hacer algo parecido, o él intentará pasarlo a un tipo equivalente, y si no, pues vamos a hacer las pruebas. De hecho, esta es una buena parte para hacer pruebas. Entonces, aquí sería, le vamos a hacer nuevamente el comentario acá, y vamos a correr. Hagámoslo con estos dos canales de texto, high y high. Entonces, son iguales. ¿Qué pasaría si yo hago lo que les propuse? 1 y 1. Son iguales. Él intentó, el 1 en, digamos, como carácter, lo intentó convertir a número. Entonces, por eso él lo hace igual. Ahora, miremos lo que dice Jorge sobre la comparación de tipos. Triple igual, no son iguales, ¿sí? Hizo una comparación de tipo con el triple igual. Listo, hasta ahí estamos perfectos, yo creo, ¿sí? Bueno, ahora pasemos al ejemplo 4. Esto es algo muy útil, este ejemplo 4, porque nos va a permitir hacer una separación para nuestra estructura de modelo MVC. Nos va a permitir una separación bastante limpia de lo que vamos a mostrar en la web. Entonces, básicamente, ¿qué es? Teníamos los diccionarios, ¿no? Entonces, muy sencillo, llave, valor, llave, valor, llave, valor. Si ustedes se dan cuenta de algo particular aquí, es que las llaves son texto, el valor es texto, pero acá es número, y funciona. O sea, yo puedo guardar en un diccionario lo que yo quiera. Esta función es muy especial, se llama extract. Y lo que él hace es que coge todas las llaves del diccionario que yo le diga y me las va a convertir en variables que, como si existieran. O sea, él lo que va con ese extract, después de este extract, él lo que me va a hacer es como si yo tuviera esto, como si yo estuviera color igual a azul. ¿Sí? Me va a sacar todas las llaves y me las va a asignar
y yo después ya las puedo, yo ya las puedo traer. Ya este ejemplo ya no lo podemos hacer por consola, entonces les voy a mostrar. Aquí lo que se esperaría es que la variable color sea igual a azul y la variable número sea igual a 3. Entonces les voy a mostrar una cosa. Cuando yo extraigo, extraigo las variables. Y cuando hago el require, o hago un require once o un include, él lo que va a hacer es que me va a traer ese archivo, me lo va a pegar. Entonces, si ese archivo tiene algún script que ejecute y lee algo por stdout, da por stdout. Entonces vamos a mirar qué es receptor. Receptor es otro archivo PHP que tiene un echo. Y entonces acá dice el color es color. Él está accediendo a una variable color. ¿Y le cierra el PHP? No, no es necesario. Ah. No es necesario cuando el archivo PHP contiene únicamente PHP. Ajá. No es necesario, él ya sabe que es PHP y punto, no hay problema. Si ya estamos trabajando HTML con PHP combinado, ahí vamos a tener problemas. Entonces, ya aquí en el ejemplo es, extraigo mis variables, hago el require de receptor, y cuando él trae el receptor, pues el receptor está diciendo, tráigame la variable color. Como el extract ya lo hizo, entonces debería, lo que yo esperaría que me muestre por ya en el browser es el color es azul. Perdón, el color es azul, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el ejemplo 4. Acá lo que hago es ejemplo 4, perfecto. Entonces ya lo pruebas en el browser. Entonces acá nos vamos a cliente.php y el color es azul. ¿Sí? En Apache, pues yo creo que ya todos lo sabían, pero solo por un recorderis, el index.php es el punto de entrada a la aplicación. ¿Sí? Es el punto de entrada. Entonces, cuando ustedes ejecutan acá, solo ponen la URL, el por debajo está accediendo al index.php y no les muestran la URL index.php, no se lo muestran. Miremos qué tiene el index.php. Yo le digo require client. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él me trae lo que tenga el archivo cliente. ¿Y qué tiene el archivo cliente? Nuestros ejemplos. Entonces, por eso es cuando yo hago esto, me dice el color es azul. Entonces, él está index trae a client y client trae el ejemplo. ¿Sí? Acá. Ah, bueno, esto, no sé si les había dicho. De esta manera es la que se crean los objetos, con new. Variable, new y el nombre de la clase, listo. Vamos al ejemplo 5, yo creo. Ejemplo 5, listo. Entonces el ejemplo 5. Hay algo muy interesante que tiene PHP y es que ustedes pueden acceder a las propiedades de una clase. Pueden acceder dinámicamente. Imagínense que yo quiero una función que le diga ejecúteme la función número, bueno, la función X, la que sea, de esta clase. Entonces, una forma de ejecutar esto, no sé si se entiende muy bien, es ejecúteme la función ejemplo 1, pero se la paso como una cadena. Mejor dicho, a ver si me voy a explicar mejor. ¿Ustedes cómo pueden saber el nombre de un método? El nombre, o sea, ustedes escriben función ejemplo 6. ¿De qué manera en el código ustedes pueden saber que esa función se llama ejemplo 6? No hay manera. Pues en otros lenguajes creo que no hay manera. Aquí en PHP sí se puede hacer eso. Entonces ustedes lo que hacen es this, esta cuestión que se llama this, se refiere a la clase como tal. Esto es para acceder a la función y estas llaves lo que me hacen es que me convierte en este, o sea, mejor dicho, esta llamada es equivalente. This ejemplo 1. O sea, esta llamada de acá abajo es equivalente a esta. Es lo que hace es que convierte ese ejemplo 1 como en código, mejor dicho, él evalúa ese ejemplo 1 como un código y hace la llamada de esa manera. Si yo me voy al ejemplo 5, probémoslo acá, queda el ejemplo 5, otra cosa 2. Entonces el ejemplo 5 era lo que ya habíamos visto. Ejemplo 1 es mostrar los valores que tiene un diccionario. Listo, entonces vamos al
Otra cosa, ese dis sí. hace referencia a la clase. A la clase, al objeto como tal. Entonces, lo que yo estoy diciendo es... ¿Yo puedo crear clases dentro de una clase? Sí, sí se puede hacer. Entonces, ese sería... ese dis apuntaría a la clase más... A la clase madre. Ahí, sí, sí le entiendo. Puede pasar, si a mí se me ocurriera de loco, escribir acá class, lo que sea, class X. Y yo, digamos, acá una función que se llame lo que sea. Y si yo hiciera, digamos, como print this, entonces el dilema es, ¿ese this cuál es? ¿Ese this es class X o class? Class, la madre. Sí, madre. Entonces, ese this se refiere a esta, lo que esté por dentro. Entonces, para poder hacer eso, la manera correcta es objeto ejemplo this. Para decirle que es el this, pero del de afuera, el más grande. Ah, ya. ¿Sí? El this acá, o sea, eso es algo también muy importante de entender en el... Y a ver si se los puedo explicar bien. Es lo que se llama el scope, no sé, en español no sé cómo se dice, scope, como la... Scope, espacio, no sé. Sí, el scope. El scope es como la... Como lo que... Scope. Como la vigencia que tiene la variable dentro de cualquier contexto. Entonces, yo puedo tener acá una variable que se llama función, pero esa variable solo es existente dentro de este método, ¿sí? Si yo tengo otra variable llamada función dentro de otro método, va a ser totalmente distinto. O sea, él no comparte las variables. Digamos que cada método es atómico. Por decirlo así, no comparte una con otra. Si la variable yo la tengo acá por fuera, como es el caso de propiedad A o propiedad B, todos la comparten porque todos están en el scope de la clase y no del método. ¿Sí? ¿Quién tiene más prioridad? El scope más grande, el scope de la clase. Entonces, si yo hiciera acá propiedad, esa es otra cosa que podría pasar, yo hago propiedad B igual a tal cosa, él no la va a crear como una variable del scope de este método, sino como él ya está accediendo a la superior, la más grande. Entonces eso es algo importante tener en cuenta. Bueno, aquí en el ejemplo 6 era para mostrarles el tema de lo estático. ¿Qué es estático? Que no necesito crear un objeto de esa clase, sino se convierte, esa clase se convierte es como una librería de elementos o de funciones útiles. O sea, no necesito instanciar nada. Entonces, por ejemplo, en el objeto ejemplo, que es este mismo, yo tengo una función estática que se llama jojo. ¿Sí? No necesité crear un objeto, sino la llamo, es objeto ejemplo, dos puntos, y el método que sea estático. Y ya. Desde donde esté, lo único que yo haría es require objeto ejemplo y digo objeto ejemplo, dos puntos. O sea, si no es estática, si es necesario... Si no es estática, claro. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer objeto ejemplo, acá le digo ejemplo 7, me daría un error porque me diría, no, es que ese método no es estático. No, mirémoslo así. Me parece interesante hacerlo así. Miremos acá, ejemplo 6. Listo. Miremos qué sale en el browser. Muy posiblemente no salga nada. Igual que hacía el objeto 7. Validémoslo acá en la consola. Entonces, PHP client. Y entonces me dice, error fatal. Ah, bueno, que no se pueden tener declaraciones añadidas, pero no sé por qué. Hay unas, bueno, eso es un tema. PHP tiene temas de configuración. Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo permitir ciertas cosas y ciertas cosas no en el lenguaje. Se pueden, hay un archivo que se llama php.ini. Entonces allí le puedo decir cosas como estas, que si puedo permitir, por ejemplo, clases añadidas o no. No sé por qué.
No sé por qué no tiene ese defecto. Programa. Mire. PHP. Ah, ok. Aquí en el cliente estamos ejecutando el ejemplo 6. ¿No? Mejor ejecutar el 1. Que el 1 tenía. O sea, entre ejemplos de ejecutar el 1. Que imprimía otra cosa 2. Otra cosa 2. Bueno, y hizo quedar mal. No, pero debe ser por una cosa. Este toca probarlo por fuera. Resulta que como él ya, sí, lo que está pasando es lo siguiente. El objeto ejemplo ya está creado. Entonces me estoy refiriendo a mí mismo como si fuera un dis. Por eso funciona. Bueno, estas son de las clases de cosas que uno dice, uy, como raro. Pero si yo lo hiciera desde afuera, probémoslo desde afuera. Si no, creo que quedé mal yo totalmente. Probémoslo así. Y acá le voy a decir require objeto ejemplo.php. Listo. Entonces le digo php receptor. Sí. Ah, no, otra cosa. Dos. No sé si también. O sea, puede error por. Pero no sé si sea también por la configuración. Es que ciertas. Ya les voy a explicar unas cosas de seguridad que dan para eso y son temas de seguridad. Bueno, ese era el ejemplo 6. El ejemplo 7, llamamos el ejemplo 7. Listo. Aquí una función muy útil en PHP se llama bardump y nos permite ver qué hay adentro, no importa el tipo de dato, lo que sea. Ustedes dicen, bueno, me traje algo de este servidor o esta variable, pero no sé, como no es tipada, entonces no sabemos qué va a venir ahí, ¿sí? Ese es uno de los problemas, y es que, por ejemplo, acá, donde yo estoy, por ejemplo, en el comparador, como ya les había dicho, aquí no dice que sea un texto o un número, puede ser también un array o puede ser cualquier cosa. Entonces, si uno quiere mirar como qué hay adentro, porque no, esto ya es a nivel, digamos, de hacer un debugging del código, saber qué es lo que pasa. Entonces con var dump nos permite ver qué hay dentro. Esta variable es muy importante y ya la vamos a empezar a introducir. La variable pesos guión bajo server trae todas las variables respectivas a una transacción HTTP. Ya vamos a ver qué es eso. Simplemente vamos a observarlo acá en el ejemplo 7. Miren todo esto. Entonces miremos qué detalles nos trae esto. Nos trae una cantidad de HTTP host, no sé qué. ¿Qué es esto? Si ustedes se dan cuenta, es un diccionario de 30 elementos. Array 30 y acá llave, valor, llave, valor, llave, valor, llave, valor, etc. Hablemos un poquito de las transacciones HTTP para que entendamos cómo funciona la web en la parte más baja o más profunda. Cuando nosotros estamos en un navegador realmente y que estamos accediendo a una URL, realmente estamos abriendo un socket por el TCP, por el puerto 80, y estamos haciendo una transferencia de texto en mi máquina cliente con un servidor. Entonces yo le digo HTTP y todo un texto y él me devuelve. Estamos haciendo transacciones HTTP. Eso es lo que estamos haciendo. Por un socket TCP o por un socket TCP por el puerto 80. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa? El browser no me va a mostrar nuestra conversación de más bajo nivel. Él lo único que hace es establece el link y hay un punto en el que dice, bueno, ok, usted me pide, en este momento yo qué estoy haciendo con mi máquina virtual, le estoy enviando un request HTTP de tipo get. Get es traiga, ¿sí? Traiga. Y él me está devolviendo un texto. Entonces, el browser no me muestra toda la conversación. Él oculta la parte de la conversación, digamos, de bajo nivel, y dice, mire, esto es lo que le manda al servidor, tómelo. Entonces, cuando el servidor envía cosas, él envía todas, esto son cabeceras HTTP. Esto podría decirse que hace parte de la conversación de más bajo nivel entre el server y entre el servidor y el cliente. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto, dicen, usted está utilizando el navegador Chrome tal, ¿sí? Entonces, una de las maneras de saber cuál, para nosotros, por ejemplo, en PHP, saber qué navegador está utilizando, podríamos decirle, deme la variable server
con la llave HTTP User Agent. Probémoslo. Probemos la cámara. Vamos a imprimir, vamos a comentar esta parte. Le vamos a decir imprímame pesos server en y termina con punto y coma acá. Entonces, veámoslo acá. Control R. Ahí está. Usted está utilizando Mozilla, Apple Webkit, no sé qué. Ya. Regresemos nuevamente acá. Y miremos qué otras cosas interesantes podríamos traer. Nosotros también le podemos decir a la persona, podemos traer, por ejemplo, revisemos el User Agent. ¿Qué otra cosa más podemos saber? ¿Cuál es el host al que estoy accediendo? Ah, ¿cuál es la dirección IP desde la cual yo estoy accediendo? Entonces, esas páginas que le dicen su IP es tal. Entonces, es simplemente darle esto, mi remote address. Y, no dice nada, que dice yo. Ahí hubo un error. Esa es una de las cosas que tiene PHP feas, que él no nos muestra, pues aparentemente, él no nos muestra los errores. Nos toca entrar al log de PHP, de Apache, para saber qué fue lo que pasó. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Listo, entonces si se dan cuenta, ahí puede acceder a cuál es la... Entonces yo podría, voy a introducir una cosa más. Yo podría decir, usted está accediendo desde... Por ejemplo, y para hacer la concatenación del texto es con punto. Y también le podría decir, usted está accediendo desde este. Y acá le podría decir User Agent. ¿Qué pasa? Ah, ok, creo que no sé, era User Agent. Ya no me acuerdo. HTTP User Agent es HTTP User Agent. Y acá comento esta parte. Entonces, usted está accediendo desde tal con un navegador tal. ¿Sí? Yo podría hacer tomar decisiones con respecto a si usted está siguiendo un navegador Apple WebKit, cero, lo redirijo. Podría hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el diseño web, hay veces hacen cosas sucias de coger el User Agent y decirle, ah, usted está de un navegador Chrome, entonces ahora su estilo CSS va a ser tal. Eso es sucio, eso no, digamos que no se hace, pero bueno, es una de las formas. Listo, ahora vamos al ejemplo 8. Acá lo voy a cambiar al ejemplo 8. Tienes acá 8. Y vamos a hablar sobre la variable get. Entonces, miramos acá. Get. No tengo por el momento nada. ¿Qué es un get? Es lo que ustedes ven en las URL que dicen, por ejemplo, edad. Bueno. Petición. Entonces, si se dan cuenta, el URL, ¿cómo está? Yo paso variables, llave, valor, y podría seguir haciendo, y ya podría, y podría seguir concatenando esto. Entonces, le podría decir nombre y valor. Si se dan cuenta. Entonces yo podría, eso es lo que le llaman, por ejemplo, lo de web service y esas cosas. En última, lo que yo estoy haciendo es que estoy cogiendo la URL y como PHP automáticamente me la está convirtiendo en un diccionario, ¿cómo podría acceder a ella? Entonces, sencillo, yo podría decir print, deme por la variable get,
el nombre. Si lo pasaran, ¿sí? Print. Hola. Y termina acá con punto y coma. O sea, acá, por ejemplo, ok. O lo que sea. Hay una cosa que ahí les voy a mostrar una cosa de hacking. Vamos a ver si funciona. Que las variables que yo envío por una URL pueden ser muy peligrosas. ¿Sí? Porque me pueden modificar el H. O sea, des en cuenta lo que yo estoy cometiendo un gran error acá. Y es, yo cojo lo que usted me envía y se lo pinto en mi navegador. ¿Sí? Eso es grave, gravísimo. Porque entonces la persona dice, ah, como todo lo que yo le envío usted lo pinta en su navegador, entonces le va a pasar la página de un banco para que la pinte. Entonces, una prueba, miremos a ver si funciona, no sé si funciona. Yo podría decirle nombre, le digo acá script, alert, hola. Hola, aquí. Hola, estás aquí. Y acá coge el mismo script. Ah, bueno, él hizo la conversión, perfecto. Pero porque lo hice a través de la URL, pero en un formulario es grave. Esto es grave porque acá lo que estoy diciendo es, él acá, es que no sé por qué. De pronto. No sé si es que las comillas se las cogió mal. Sí, porque realmente no cambió la página. Y miremos qué dice, mire. Acá le digo inspeccionar elemento. Ah, ok. Pero él sí. De, o sea, él, sí lo hizo el navegador. Sí lo hizo. Pero el navegador pro hizo la protección sobre eso. Chévere, no lo sabía. Mire, esto es un ataque XSS. Entonces él dice, el auditor no sé qué se... ha rechazado la ejecución de ese. Exacto, porque el código fuente fue encontrado en el request. Entonces él... no sé qué, ta. Claro, porque llegado el momento no le puede pasar a alguien una URL de Facebook con un script de esos que, por ejemplo, le quite la clave. Exacto. O la envía a otro formulario de otra página web o cosas así. Exacto. Entonces, ese get, chévere esto, porque sí, nos dimos cuenta. Pero pues con otro navegador sí lo... Sí, seguro de pronto otro navegador. Pues probemos el navegador de Ubuntu. Que tiene por defecto, a ver si el hombre no está tan protegido así. Browser, ¿qué cuál será? Debe ser un browser bien maluquito. abajo. Sí. Iremos a ver si es que esto es moda o es. Ah, porque abrió abajo. O una gramática, ¿qué? A ver, ¿qué otro? Un browser así. Firefox será, yo creo que Firefox es bueno. Sí, Firefox debe tener también lo mismo, será, creo. Y se me escapó ese libro ahí. Mensaje subliminal. Un libro ahí que recomendó el compañero Fecho. Todo esto, ¿qué fue esto? Tiene en Facebook, todo bueno. ¿Qué pasó con Firefox? Bueno, intentemos abrir Firefox, si no, pues. Okay. Aquí creo que es que lo tengo con un proxy. Igual, a ver si, ¿cómo es? En el. No, Advanced. ¿En cuál? Advanced, el último. Ah, aquí. Advanced Network. Settings. No proxy, ok. Probemos a ver. Control B. Ahí está. Uy, el Firefox sí lo dejó hacer. O sea que Chrome resultó ser más seguro que. Para el usuario. Pero luego no, porque Firefox de muchos usuarios le pidieron que eso, porque él decía, yo tengo que aceptar eso porque.
quién sabe, pero bueno, al menos él se dio cuenta que yo le estaba pasando una URL rara y de una vez la bloqueó. Hace mucho tiempo un gusano en esta cosa que llamaba Hi-Fi, que hicieron un gusano en JavaScript para hacer eso. Entonces el man lo que hacía a través de una URL se autocopiaba en los posts de la gente abría y cogía y le hacía post a otra y a otra y a otra y a otra. Se volvió. Entonces, bueno, entonces aquí digamos que las reflexiones, tengan cuidado con cualquier fuente externa, es de total desconfianza, así sea interna. O sea, ustedes dirán, pero es que es la internet. Entonces, para validar eso. Ah, ok. Entonces, hay unas funciones que se llaman. Bueno, primero hay unas librerías que podemos encontrar en internet que me permiten limpiar el GET. Entonces, lo que puedo hacer es que puedo cambiar. Si me manda un código, perfecto. Yo cojo el código, pero se lo represento en HTML. O sea, esto mismo, pero que aquí me salga script. Exacto. Entonces, es lo que me convierte eso. Se llama HTML Entities. Así se llama. HTML Entities. Entonces, es lo que me convierte en la representación HTML de ese código, no el código como tal. HTML especial, ¿cómo es? Sí, caracteres especiales HTML y esas cosas. Bueno, listo. Entonces, eso sería. Existe la variable get y la variable post. Entonces, ¿qué pasa con los posts? Los posts no se ven en la URL. Entonces, usted hace un post, pero usted no sabe. Muchas veces lo hemos visto. Miremos, a ver si tengo internet. Miremos, no sé. ¿Dónde habrá un formulario así? Ah, bueno, por ejemplo. Aquí, casillero virtual. Entonces, acá, por ejemplo, aquí le digo inspeccionar elemento y veo el código, ¿no? ¿Dónde está el código? Aquí está el código. Veamos por acá. Está el código aquí, inspeccionar. Listo. Aquí, esto es un input, pero en algún momento hay un form. ¿Sí? Entonces, los formularios, yo les digo, mire, mi formulario va a tener estos datos. Entonces, ¿qué acción, cómo quiero enviar esa información? ¿A través de un GET? O sea, que todos los datos sean públicos, o a través de un POST que no se vean. Hay una cosa crítica, imagínense el acceso a un banco y que yo haga un formulario que dé por GET los datos. Entonces va a decir como nombre de usuario y contraseña, y entonces la petición GET pasa a través de la red y todo el mundo ve todo. Lo mejor sería con POST, pero con POST también se puede ver. Entonces, la solución pero no a eso se guarda. Por decir algo, el historial guarda la URL con el GET. Sí. En cambio no la guarda con el POST. Post. Correcto, sí. Entonces, ahí para esto existe SSL, entonces hacer peticiones HTTPS que no son visibles a través de la red. Para ese tipo de temas que son delicados. Bueno. Ahora ya nos vamos a mover sobre lo que nos atañe un poco más pegado hacia la parte web, y es la conexión a las bases de datos. Entonces, aquí yo creé una clase que se llama conexión a base de datos. ¿Okay? Básicamente tengo creado acá en mi máquina virtual, en PHP MyAdmin, tengo creado una tabla, una base de datos que se llama ejemplo y una tabla que se llama agenda, la cual tiene nombres, teléfonos y correos electrónicos, como un ejemplo muy sencillo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo hacer una serie de cosas para poder hacer un query como tal, una llamada. Entonces, debo conectarme a la base de datos colocando el host, el usuario y la clave. Ahí empezamos con algo delicado, y es que si yo en mi código PHP, y es cosas que hacen, por ejemplo en GitHub que se ve eso, yo subo esto a mi repositorio público de GitHub, mi código PHP, y en el archivo dev.php, pues lo subo a GitHub y es público, pues ya aquí en esta sentencia ya saben cuál es mi password en mi base de datos. Y mal. Claro, malísimo. Entonces ahí hay que utilizar otras estrategias para poder hacer las conexiones, ¿sí? Una de las cosas es que, por ejemplo, el servidor MySQL no debe ser accesible desde afuera.
sino desde adentro mismo. Entonces, bueno, listo, no importa, se pueden saber mi clave. Pero no pueden acceder. Pero no pueden acceder desde afuera, entonces no hay problema. ¿Sí? Todas las configuraciones de MySQL se hacen, a ver si se las puedo mostrar, se hacen acá, /etc, MySQL, my.cmf. Ahí se hacen las configuraciones. Entonces, en esta parte hay ciertas configuraciones que nos dicen, por ejemplo, temas de memoria, quién puede acceder, a qué dirección IP puedo. Entonces, por ejemplo, acá, aquí MySQL está pegado a mi localhost. Quiere decir que nadie desde afuera se puede entrar, solamente yo desde la misma máquina. Entonces, eso es una de las cosas. Aquí lo que hago es que me conecto. Aquí esto lo asigno a una variable que se llama conexión. Si no hay conexión, entonces le digo, listo, mire, no puedo conectarme a la base de datos. Llama a esta función que me da el error, la causa del error. Aquí intento seleccionar la base de datos, si no la puedo seleccionar, entonces me va a dar lo mismo. Acá lo que hago es una variable de tipo texto, pero ya saben, pues es un texto ahí, pero no es de tipo texto como tal. Y le digo, ejecúteme el query ejecúteme este query, select all from agenda. Entonces lo que me va a traer es todos los datos. Pues si no hubo resultado, pues que no hubo resultado. Si no hubo ningún resultado porque la tabla estaba vacía, entonces me dice que no encontró ningún registro. Y la parte final. Aquí resulta que PHP tiene una cosa para traer los registros, y esto se llama un iterador. Es un poquito complicado de entender. Y es básicamente es esto, MySQL Fetch Association, lo que me trae es el resultado de la tabla como llave-valor, o sea, un array de arrays, llave-valor. Entonces él me va haciendo un while, entonces el while lo que significa es, él va y llama una vez, ya llamó y trae todos los resultados, pero entonces lo que hace en el while es que primer resultado, segundo resultado, tercer resultado, hasta que termine. Yo para eso entonces propongo hacer un array, y acá hacer una cuestión que se llama array push, que en últimas es todo lo que me retornó de la base de datos, pues póngame en un array para que yo después lo pueda trabajar tranquilamente. Acá le digo return result rows. ¿Sí? Vamos a ver en el ejemplo que yo lo que hago es que me conecto, creo un evento, creo una variable, instancio la clase de conexión DB y llamo su método conectar. ¿Qué me da conectar? Conectar lo que hace es que me retorna, como un diccionario, me retorna lo que estaba en la tabla, como tal. Entonces, en el ejemplo acá yo le digo bar dump, ya saben, me muestra todo lo que hay por dentro. Entonces, como él me retorna un diccionario, pues vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ponerlo acá en el ejemplo 9. Listo. Acá nos vamos... aquí entonces, si se dan cuenta, me trajo entonces nombre, teléfono, todo como un array. Listo, ya como si yo ya lo quiero ver bonito, lo quiero ver ya, entonces ya no le hago un bar dump, sino le puedo decir, por ejemplo, esto le puedo decir resultado igual a db conectar, y entonces le puedo hacer un for each acá, no, hay una forma mejor de hacerlo, for each, creo que sea resultado as como llave valor. Y entonces acá lo que hago es imprimir, por ejemplo, entonces el que me está mostrando acá, nombre, ¿verdad? Necesito es el valor, entonces lo coloco acá, valor, el resultado, ¿cierto? Ah, sí, perdón, es resultado, exacto. Miramos a ver qué sale esto.
sale un array. Es un bar dump. Y ya sé qué va a pasar. Sí. Resulta que si ustedes se dan cuenta, esto es un array grande, ¿no? Entonces el valor va a ser otro array. La llave va a ser el número. El valor va a ser otro array. Entonces para yo, valor sería, para yo saber por ejemplo el nombre, entonces le digo valor, la posición, nombre. Y ahí ya ahora sí ya me va a mostrar. Steven y usuario. Obviamente Steven que está aquí pegado, etc. Está feo. Okay. Bueno, hasta aquí sería como todo lo de PHP. Lo básico y lo que se necesitaría como para ver. Creo que en últimas, todo el desarrollo web que se puede hacer en PHP, la magia está en estas dos últimas cosas. Ustedes hacen queries y lo que hacen es que traen diccionarios y los pintan acá. Pues obviamente acá él está haciendo es un print, no me está imprimiendo etiquetas HTML ni nada, pero yo por ejemplo podría hacerlo de una manera brusca haciéndolo de esta manera. Le digo, imprímame por ejemplo un H1, que esto por ejemplo no se debe hacer, esto es una mala práctica. Uy, no salió por las comillas. Ah, sí, ya, por estas comillas ahí hay algo. Sí, debería haber funcionado, no sé por qué. ¿Qué pasó ya? Entonces acá, punto, y acá, H1. Ahí debería haber funcionado. Ahí está el HTML brusco, la verdad es brusco. No se debe hacer esto. Es aquí donde viene el patrón MVC, no sé si alcancemos que lo digo aquí. Ah, sí, estamos correctos. Es aquí donde viene el patrón MVC. Toda la, digamos, como les decía, todo el desarrollo web es básicamente el resultado de 2-4 operaciones muy básicas que yo creo que todos las conocen, que se llama así, CRUD. ¿Han escuchado ese término? CRUD. Es, CRUD es Create, Retrieve, Date y Delete. ¿Sí? Entonces es, ¿ustedes qué hacen? Crean artículos, crean informes, crean encuestas, crean lo que sea. Retrieve es lo que hacemos todas las veces cuando por ejemplo nos metemos a la página del tiempo, estamos trayendo lo que ellos tienen metidos en una base de datos, Retrieve. Update, entonces algunas veces una actualización de datos en la base de datos, por ejemplo de Condor. Ah, es que usted ahora ya no tiene tarjeta de identidad sino cédula, entonces eso es un update. El delete, pues borra. Eso lo, o sea, creo que no hay más allá de eso, sea con web services, sea con Angular, sea con Django, con Rails, con lo que quieran. Esas 4 operaciones es las que hacemos, no hacemos más, es lo único que sí, no existen más. O de pronto existan, pero digamos que las básicas son esas. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver dónde nos vamos. Generalmente, vamos a empezar con esto, para introducir el patrón MVC. Una de las cosas que ha hecho, a mi criterio, que ha hecho que PHP sea no tan querido por muchos, o querido también por muchos, es que la gente que no conoce, digamos, como, digamos, todos los detalles que les comenté anteriormente, más no conoce, digamos, el patrón MVC, tienden a hacer ejecución de PHP dentro del HTML de una manera absurda. ¿Qué pasa? Yo tengo acá un archivo que se llama vista.php. Entonces, Apache ya sabe que yo voy a trabajar PHP allí. Si ustedes se dan cuenta, por ningún lado tengo ningún tag que me diga PHP. Sin embargo, vamos a accederlo, entonces le vamos a llamar vista.php. Entonces, sí, me dice, hello world, this is HTML5 boilerplate.
Entonces, él lo que hace es que, como no encuentra nada que ejecutar de PHP, pero como encuentra que hay texto, él simplemente, por decirlo así, dice, no, pues ahí hay un texto. Tome. Distinto que el navegador, pues ya obviamente dice, ah, esto es HTML, entonces esto se pinta de ta, 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 de manera, te lo pone. Entonces, por dar un ejemplo, yo podría, pongamos acá un párrafo. Aquí está el párrafo. Perfecto. Yo podría hacer un párrafo, pero con PHP. Ahí ya me lo completó. Entonces yo le digo, no sé, echo 1 más 1. Vamos a ver qué pasa. Y.com. Entonces lo que hizo fue, fui y miró este archivo vista.php, como encontró los tags de PHP, entonces evalúa lo que haya por dentro, ¿sí? Yo ahí ya me puedo poner ya más, me puedo poner más agresivo, entonces puedo hacer esto. Puedo decir, listo, evalúeme esto, pero adicionalmente, ay, ¿qué hice? Ahí, entonces evalúe esto, pero entonces haga un require. Require once. ¿Qué podemos traer? Traigamos cliente. Sí, traigamos cliente. En el ejemplo 9. Entonces, require once client. Y claro, client está ejecutando el ejemplo 9. Entonces, miremos a ver qué nos sale. Él inserta donde yo le diga, inserta lo que yo le diga. Donde usted quiera el require, ahí lo tiene. Okay. Listo. Digamos que esto es sucio, pero es a la vez limpio, porque si ustedes se dan cuenta, yo no estoy haciendo por ningún lado acá, no estoy siendo específico de hacer una conexión a base de datos, simplemente le digo, vaya, traiga al cliente, y el cliente se encarga de hacer toda la extensión, etcétera, ta, 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 y trae, nos muestra aquí los datos. ¿Listo? Muy sencillo, entonces es algo un poquito más limpio. Hay códigos de PHP que son horribles. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que cogen esta lógica de la base de datos, por darles un ejemplo, cogen toda esta clase así, PHP, y se la pegan aquí en la vista. Entonces le hacen esto. Y ahí sí le cierra con su cosito PHP. Entonces tiene, ni siquiera así, sino una línea. Bueno, hay una cosa, ¿no? Yo aquí abrí y cerré con PHP, pero yo podría coger línea por línea y abrir PHP, cerrar PHP, abrir PHP, cerrar PHP, línea por línea, línea por línea. Y él me lo evalúa todo. Yo, por ejemplo, podría cerrar acá y después volver a abrir, etc. Bueno, entonces, entonces, por ejemplo, acá, esta es la forma mala. Entonces, en vez de hacer esto, entonces hacen cosas como, por ejemplo, base de datos igual a conexión de B, y por allá en otra línea, entonces más abajo le dicen, por acá, que era lo que les decía, DB conectar. Entonces, por ejemplo, esta, vamos a ver si funciona. ¿Funciona o no funciona? Ah, bueno, pero es que conectar, él simplemente me retorna. Conectar, la conexión. Me retorna, pero el retorna no imprime. Retorna no imprime. Yo podría decirle acá imprima, bar dump, por ejemplo. Bar dump. Y hagamos de cuenta que aquí ya estoy, pues, imprimiendo. Perfectamente como lo hacía en el otro lado. Y no sirvió. O como que ni conectó. Toca mirar en la consola a ver qué le dice de errores. Ah, a ver, ¿cuál es el error? Conexión de B. Ahí está conexión de B. No sé si es que no lo está leyendo. Mira. ¿Por qué es conexión? Ah, mire, no. Aquí falta algo. New. Ah, ya. Es que Python me tiene mal. Creo que en Python, ya, creí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que imagínense que yo tengo que hacer un sitio web que me muestre varias tablas. Entonces, cojo y me copio todo esto por cada una de las páginas y para hacer el... La consulta, la conexión. Exacto, entonces queda esa vaina, queda asquerosísimo. Entonces, aquí es donde viene MVC. Voy a hacer la posibilidad de traer acá en Google un diagramita de MVC. Para que lo veamos así de una manera. Este puede ser el de MVC. Para que lo entendamos un poquito. Entonces, es lo siguiente, digamos en la programación no orientada a objetos, pero en unos buenos patrones de programación, lo que queremos es que haya una separación de responsabilidades. Entonces, un código que haga una cosa, otro código que haga otra cosa, etc. ¿Sí? En este caso, como dividimos la lógica de nuestra aplicación en tres capas grandes, que son modelo, vista y controlador, entonces nos vamos a dedicar a hacer códigos que separen esas responsabilidades por cada una de las cosas que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se van a integrar? Modelo va a tener que ver única y exclusivamente con todo lo que tiene que ver con el acceso a las bases de datos. Entonces, dígase traer tablas, hacer consultas, etc. ¿Sí? El controlador, ¿qué va a hacer? El controlador va, como se puede apreciar acá en la figura, el controlador va a traer cosas del modelo, porque realmente el controlador es el que va a hacer... va a tomar decisiones con respecto a lo que se encuentra en el modelo. Entonces yo le puedo decir, tráigame toda la agenda y entonces si encuentra Steven, entonces píntelo en rojo. Bueno, voy a pintarlo en rojo porque el controlador no sé qué pinta. Entonces el modelo es el que se encarga de traer toda la parte de datos, todo el, como le llaman, data warehouse, todo eso. El modelo debe tener la lógica de cómo acceder a cualquier engine de una base de datos, no necesariamente atado a que usted dice, no, yo lo hice en MySQL. ¿A cualquier capa de persistencia? O sea, a cualquiera, ¿sí? Incluso archivos. Cada módulo de esto, él ofrece, son servicios. El modelo ofrece su servicio de, yo le entrego los datos, pero a usted no le importa cómo yo los traigo. Entonces, sea de un web service, de un archivo, de lo que sea. Debe aislar esa. Entonces, por ejemplo, en nuestro código acá, en lo que teníamos de base de datos, acá yo le digo result rows, pero cuando yo lo llamo, a mí no me importa cómo lo traje, yo puedo traerle un archivo de lo que sea, debe ser así. Y tampoco debe estar atado a un solo manejador de bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué nos falta? Aquí yo estoy casando esta función MySQL Connect, ¿sí? Entonces, debería yo tener un archivo de configuración en el que yo le diga, voy a utilizar Postgres. Entonces, él lo que va a hacer acá es que debería existir una clase padre que se llame bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas en común? Pues que en todas tengo que correr queries. ¿Qué es lo que tienen todas en común? Que tengo password, host y usuario. ¿Sí? Tratar de hacer esa separación de responsabilidades con programación orientada a objetos. Entonces, que usted defina en su objeto qué es lo que es transversal a todos los, qué es lo que es transversal a todos los, digamos, a todas las bases de datos, y aterrizarlo eso en una clase que sea transparente. Las clases, digamos, por ejemplo, Postgres, MySQL, deberían ser clases que hereden ese comportamiento general. Entonces usted dice, bueno, mi clase Oracle, pues como él hereda de la clase padre, que es la de bases de datos, que tiene todo lo que es transversal a todas. Entonces, lo único en Oracle que yo debería definir específicamente es la manera que me conecto. Ya no sería con MySQL Connect, sino cualquier otra manera que me conecte. Y a la final, esto sería como algo así como generar una interfaz en la que la interfaz va a tener un método que me... no conectar, sino retornar resultado. ¿Sí? Y él me va a retornar el resultado y para mí va a ser transparente de cómo lo hace. Solo le digo... es de Postgres, y entonces él va y enruta la lógica que va a traer solo de Postgres y no MySQL, etc. Bueno, eso era, listo. Entonces, para seguir acá,
¿El controlador qué es? El controlador debería, lo que debería hacer es, trae los datos e invoca las vistas necesarias para que esos datos se vean representados, ¿sí? Entonces, pues ya como para el controlador es transparente de dónde trae los datos, él debería decir, bueno, basada en la URL que usted me está pasando, porque ustedes han visto, por ejemplo, el tiempo tiene un sistema de URLs, mire, bueno, acá. Por ejemplo, el tiempo / Bogotá. Entonces, esto se llama URLs limpias. Bueno, sí, limpias. Yo diría hasta inteligentes. Bueno, que la URL, el controlador es el que la está enrutando a decir, oiga, tal archivo es el que me va a manejar. Aquí realmente es como si, entre comillas, yo estuviera manejando un query por debajo que se conecte a la base de datos y me traiga cosas con el keyword Bogotá. Entonces, es el controlador el responsable de tomar esas peticiones. Hay una cosa, miremoslo acá en la vista. ¿Qué es la vista? Es la representación de los datos, pero la vista también es la interfaz entre el usuario y nuestra aplicación. Entonces, es la vista la que le lleva todos los datos al controlador y le dice al controlador qué debe hacer. Entonces, cuando yo accedo acá a Bogotá, estoy invocando de alguna manera algún controlador de yo no sé dónde, que él dice todo lo que venga por Bogotá se enruta y se trae de esta manera. Entonces, la vista casi que no tiene que saber nunca cómo funciona el controlador tampoco. Simplemente le dice, mire, yo como vista traje estos datos, se los envío. Pare de contar. Y el controlador decide cuál vista va a devolver, si es la misma, si es otra, etc. Entonces, hagamos algo básico de esto. Aquí ya prácticamente tenemos lo único que tenemos acá, digamos, lo que trae de la agenda. Acá tenemos algo que se llama, no les mostré eso del modelo, listo. Entonces, empecemos a sacar con la vista. Ustedes ya saben lo de boilerplate, ¿qué es un boilerplate? Bueno, yo bajé esto es un boilerplate de HTML5, que básicamente el boilerplate lo que es una plantilla que es como, o sea, cómo hacer una simple página de HTML5. Entonces ya tiene elementos que son ya que están listos. Entonces este es un boilerplate. Entonces ustedes simplemente bajan esta plantilla y ya, pegan este código. Entonces ya tienen las etiquetas especializadas. Si ustedes quieren, digamos, las etiquetas meta, lo del título, etcétera, todo lo relacionado con ello. Entonces, vamos a tratar de hacer una pequeña separación de responsabilidades. Entonces, hagamos una cosa. Lo habíamos visto con un get. Habíamos visto cómo se comporta por un get. Entonces, acá vamos a hacer algo. Empecemos a hacer una separación sencilla. Y acá le vamos a decir al personaje, le vamos a decir hola, y el nombre. Hola, nombre. Listo. Vamos a borrar esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nombre no está inicializado en ningún lado. Y aparentemente no lo va a estar. ¿Por qué? Porque yo, desde la parte del index.php, me voy a encargar de traer esa vista. ¿De qué manera voy a traer esa vista? Que es lo que le voy a decir, esto es malo, ¿no? Pero voy a decir nombre igual a get, lo que me reciba por la petición get. Entonces, si recuerdan lo que habíamos hablado antes, la función, entonces debo crear un diccionario, un array, entonces, que son como los datos que voy a entregar a la vista, que se llama array,
Nombre. Y le paso acá nombre. Y acá le digo extract datos. Es que voy a hacer, acá le voy a hacer require de la vista. Punto y coma. Miremos a ver qué pasa si yo hago esto. Hola, listo. No tengo ninguna variable, ¿por qué? Entonces si yo le digo nombre igual a Steven. Aquí en la vista no estoy haciendo nada, simplemente estoy poniendo el nombre, pero no estoy haciendo nada. Debo hacer un eco del nombre, o sea, imprimirlo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, en mi vista, en el código de la vista, yo no estoy, o sea, yo en la vista no estoy poniendo ni lógica de cómo obtengo el nombre. ¿Sí? Y todo se lo estoy colocando al index.php. ¿Qué problema tiene ese index.php? Que entonces, claro, si mi lógica maneja otras cosas o otras vistas o otras, ¿sí? Pues se pone complicado. Entonces, ¿qué debería hacer? Hagamos algo muy rápido. Hagamos una clase que se llame controlador. Y entonces, a ese controlador le damos... Vamos a hacer algo muy sencillo, que nos retorne, según la URL, nos retorne a una página 1 o a una página 2. Entonces vamos a crear acá dos archivos que se llamen página 1 y acá le voy a decir H1. Hola, estás en la página 1. Y acá lo copio y lo pego. Página 2. Ok. Y acá le digo, estás en la página 2. Ok. Listo. Página 1, página 2. ¿Qué debería tener ese controlador? El controlador debería tener un... Entonces acá le voy a decir una función que enrute. Por ejemplo. ¿Y cómo va a enrutar él? Entonces, él va a enrutar basado en, por ejemplo, acá en el get. Te le voy a decir página. Te le digo, si por ejemplo, si la página, esto es muy mal hecho, pero es una manera rápida de mostrarles cómo se separa la... No, si página 1, entonces acá le digo require página 1.php y si página es igual a 2, página es igual a, entonces retorne página 2.php. Esto se puede mejorar. Entonces ahora yo quitaría esto. Ahí arranco por este controlador y lo único que le diría acá es controlador igual a new controlador. Le digo controlador enrute. Podríamos decirle acá un caso de que si página, podríamos hacer otro archivo PHP que se llame home, por ejemplo. Borramos esto y diga H1, bienvenido, esta es la página principal. Listo. Entonces acá le digo, ya al final de aquí le digo un else, por ejemplo, le voy a decir require home.php.
Listo, probémoslo. Acá le digo. Bienvenida a esta página principal. Uy, pues no. Y acá le digo, por ejemplo, página. Acá le digo. Página igual a 1. Uy, estoy en la página 2. Y ahora sí le digo página 2. Estoy en la página 1. Creo que me quedó al contrario. Sí, página 1, página 1, página 2, página 2, página 1. Ah, claro. Es que a la página 1 yo le coloqué mal. Página 1, página 2. Ya. Entonces en cuenta, página 2, página 1. Acá hay un tema. Él me está, por ejemplo, acá. Si ustedes se dan cuenta, él me está poniendo, bienvenido, estás en la página principal y estás en la página 1. Yo solo quiero que me diga, yo solo quiero que me diga que, yo solo quiero que me diga una sola cosa. Entonces acá nos tocaría hacer es esto. If página igual igual. Página 1, si no le pongo nada, página principal. Entonces yo diría que esto es un buen controlador en el sentido de que todo esto es puro código PHP puro, y en la vista, perdón, bueno, en estas vistas solo tengo HTML, ¿sí? No hay nada de PHP. Ahora incluyamos algo. Intentemos insertar un nombre en diferentes páginas. Entonces, hagamos algo aquí sencillo. Y ya para terminar, freestyle. Y aquí solo para colocar. Y acá le vamos a colocar en PHP echo. Nombre. Hola. Esa variable nombre no existe en ningún lado, pero entonces lo que voy a hacer es que el controlador se la va a inyectar a esa vista. ¿Cómo se la va a inyectar? Entonces le voy a decir, voy a tomar acá otra variable que se llame nombre. Nombre, listo, y entonces voy a utilizar la función, voy a crear acá, entonces voy a crear acá un array que se llame datos, array que se llame, acá. Y acá le voy a colocar como nombre el nombre que recibí. Y voy a utilizar la función extract y le voy a pasar acá datos. Entonces, como ya saben, esta función extract lo que hace es que me va a sacar la llave del diccionario y me la va a convertir en una variable. Como me la convierte en una variable y la página 1 la va a leer, ah, mentiras, la página 2. Página. Entonces el controlador me va a extraer esa variable y me la va a poner en la página 1, entonces ya la va a leer y va a ser transparente. Miremos a ver si sirve. Entonces, página, le digo página 1 y nombre igual a Steve. Hola Steve. Y estoy en la página 1. No sé por qué. Creo que es por color. Font color, no es color. Color, sí, solo color. Sí, ahí está. Y si le digo página 2,
Entonces, dense cuenta que la variable nombre no sé de dónde viene, pero está ahí. Y es porque se hizo un correcto enrutamiento. Este es el controlador. El controlador basado en el request HTTP define a quién le va a entregar la vista. ¿Sí? A quién le va a entregar la vista. Ahora, ya para terminar, intentemos hacer algo final. Devolvernos. ¿Sí? Hacer que él, digamos, por ejemplo, desde una página 2 le diga al controlador, devuélvame al home, por ejemplo. Entonces hagamos algo acá en PHP. Digámosle a href. Entonces, vamos a hacer algo no muy bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, yo lo que estoy es configurando acá es que cuando haga clic en ese link, me va a enviar por get la variable regresar y la va a poner igual a 1. Entonces, claro, quien va a recibir esto, el que le va a poner, digamos, la cara a esa petición va a ser este controlador. Entonces, acá nos toca mirar a ver, acá le digo regresar. Entonces, acá nuevamente vuelvo y tomo esta variable. Y podría hacer una cosa, por ejemplo, como página no va a estar nada, entonces le digo acá, le digo if regresar, por ejemplo, igual a 1. Entonces le podría decirle, ah bueno, acá lo podría hacer acá por dentro. Si regresar igual a 1, entonces configurémonos un mensaje. Lo puedo hacer acá. Mensaje. Ah, no, el mensaje va a ser. Uy, regresaste. Configuramos este mensaje, listo. Y lo vamos a. Él va a extraer los datos. Va a extraer los datos, pero se los va a poner es al home. Vamos a ver si lo. Pues, ¿dónde está el home? Acá. Sí, acá. Puede ser en un párrafo. Le digo. Echo. Mensaje. ¿Qué pasa? Si mensaje en algún momento, acá diría, si mensaje en algún momento no tiene nada, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Si yo voy a la página, ¿cómo era? Página, ¿quién tenía eso? Página 1, sí. O página 2. Regresar. Uy, regresaste. Entonces, todo esto a la final y ya para concluir, es. Básicamente, el controlador decide basado en un request, ya sea post o get, decide cómo comportarse y cómo llevar esas variables a las vistas. Las vistas, que como lo vimos, página 1, página 2, home, ¿sí? Las vistas están desacopladas de la lógica de cómo lo hago, ¿sí? Yo pude haber traído algo de la base de datos desde la parte del controlador. Yo pude haberle. Haga algo que un require de la base de datos y simplemente inyecto esas variables, pero la vista nunca lo sabe y no, ¿sí? Entonces, haciendo las conclusiones finales de la charla, es la programación orientada a objetos nos permite hacer una clasificación lógica y nos permite hacer una abstracción que haga que podamos hacer código mucho más efectivo, mucho más corto, incluso mucho más digamos inteligible para los desarrolladores que van a tomar un proyecto. La arquitectura MVC nos permite la separación de responsabilidades en tres capas básicas: modelo, vista, controlador.
las cuales nos permiten, utilizando la programación orientada a objetos, nos permiten que todo sea muy transparente y que se pueda generar un diseño modular y acoplable, ¿sí? Y permite una flexibilidad bastante interesante. Nos permite también que los desarrolladores, por ejemplo, de backend, o los que los que desarrollan la parte de las lógicas de los controladores, se dediquen única y específicamente a esto, y le damos la responsabilidad a los diseñadores que hagan sus trabajos, por ejemplo, sobre estas partes de HTML, donde ellos no saben qué es nombre, no saben cómo llega. A ellos solo les interesa darle un estilo. Entonces nos permite integrar bastante bien esto. Entonces, con eso concluiría la charla. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces ya podemos finalizar. Ya. ¿No puedo?